Bienvenidos al Rincón de Tu Barco en este ejercicio democrático que estamos haciendo para conocer a todos los aspirantes a la Alcaldía de Cali. Hoy me acompaña Roberto Ortiz, conocido en esta casa, bienvenido. La tercera va a ser la vencida, don Roberto. Gracias, Wilson, por esta invitación de dirigirme a su amable audiencia. Sí, le he dicho a la gente, denme la oportunidad de ser el alcalde, denme esa oportunidad que no me han dado y verá que no los voy a defraudar. Don Roberto Ortiz, en esta nueva oportunidad que se está presentando, ¿lo va a hacer por firma, lo va a hacer con un aval? ¿Cómo va a ser su aspiración a la alcaldía? Varios partidos al comienzo de este año me ofrecieron el aval y yo generosamente les dije que no, que yo iba por firmas. Y escribí un movimiento llamado Firme con Cali, para que al único que yo le daba el favor es a los caleños, porque yo quiero ser el obrero de esta ciudad, ser un trabajador de la gente que se está escribiendo y me ayuda con las firmas, porque eso es lo que tiene que ser un alcalde, trabajar por la ciudad. Un alcalde no es un emperador, no es el dueño de la ciudad. Los dueños de la ciudad, ¿quiénes son? Los ciudadanos. Usted fue la segunda votación en las anteriores elecciones, la segunda votación después de Jorge Iván Ospina. Esto le permitió ser concejal de Cali y también ser parte de la oposición. ¿Cómo fue ha sido ese ejercicio durante estos años, tanto en la oposición y también en el nivel de aprendizaje de la ciudad? Bueno, son 3 años y 3 meses que llevo en el Consejo. La gente decía, Wilson, Roberto es un buen ser humano, ayuda a las mujeres, ayuda a la discapacidad, ayuda a los jóvenes, ayuda a los niños, ayuda a los animalitos. Pero ¿será que Roberto sí tiene la capacidad para gerenciar una ciudad? Y lo he demostrado desde el Consejo. Llevo 3 años, repito, y 3 meses, y ahí le he demostrado a la gente que soy estudioso, que soy juicioso, soy uno de los que primero llega al Consejo y de los últimos que me voy, y siempre hago el debate, acerco la ciudadanía a la administración para que sean escuchados, y sobre todo, denuncio la corrupción en esta ciudad. ¿Cómo han sido las relaciones durante estos años con el actual alcalde de Cali? Cero. Es un alcalde soberbio, arrogante, que no escucha, que maltrata a quien piensa lo contrario. Entonces el alcalde no escucha a nadie, entonces así es muy difícil. Si no escucha a los que votaron por él, imagínense entonces qué puede ser con alguien que le hace ver las cosas con construcción, nunca con ganas de destruir, sino proponiéndole al alcalde, haga esto, alcalde. No, entonces me cansé de hacerle sugerencias y él ni siquiera le hace caso a sus propios secretarios, a sus propios asesores, y ha traicionado a la gente en Cali, y por eso el alcalde le va tan mal en las encuestas. ¿Las principales luchas como concejal cuáles han sido? Mire, primero sigo haciendo mi trabajo social en los barrios de Cali, la gente me ha conocido, nunca lo he abandonado. Durante el año de la pandemia, año 2020, Wilson, me fui a los barrios a mirar qué necesitaba la gente, y en todo el transcurso del 2020 hice 500 ollas comunitarias. Entregamos más o menos 20.000 mercados, 30.000 panales de huevo y 20.000 loncheras porque los niños no iban a estudiar. Entonces trabajo, le llegamos a unas 90.000 personas que hoy en día cuando voy a los barrios de Cali me lo agradecen. O sea, no me fui a encerrarme con la nevera llena, por el contrario, me fui a visitar a la gente en los barrios y ayudarles. Y es con estas ollas comunitarias hicimos, repito, 500 y se alimentaron abuelos, mujeres, niños y tantas personas que además también, le cuento Wilson, llevamos alimento para perritos. La gente comía y nosotros nos llevamos los bultos y la gente llevaba los perritos también comían porque la situación era terrible. No había oportunidades de empleo porque nos encerraron y usted sabe que el 50% de la gente en Cali trabaja el rebusque. El que trabaja en una empresa recibía su salario, pero el que trabaja el rebusque al estar encerrado no podía recibir un ingreso. Entonces nosotros fuimos con acciones contra el hambre a ayudarle a la comunidad. ¿Con recursos propios o con recursos del Estado? No recibo, Wilson, no recibo ayuda de nadie. Todo lo hago desde mi propio bolsillo, lo hago porque la vida me ha bendecido, me ha permitido vivir bien. Yo no me voy a morir y no me van a enterrar con plata. Yo por eso le digo a la gente, ayudemos, ayudemos. Tanto rico en Cali y creen que lo van a enterrar con la caja fuerte o con el Rolex. No, aquí solamente quedamos en la mente de los caleños que nos atrevemos, que hemos conseguido con el esfuerzo, con la lucha y hemos llegado a tomar, digamos, posiciones importantes económicas en la ciudad, que ayudemos a la gente y sobre todo a los más olvidados y a los más vulnerables y eso es lo que he hecho con plata de mi propio bolsillo. don Roberto, y le digo don Roberto porque nos conocemos hace muchos años y creo que tenemos la confianza para hablar de ese acercamiento. En este momento usted ya se está presentando como aspirante a la Alcaldía de Cali, ya tiene una experiencia como concejal. Dentro de este balance que tiene, ¿cuáles van a ser las prioridades de su programa de gobierno si llega a quedar como alcalde de Cali? Primero, luchar contra la corrupción. Y la gente me cree, porque me le he parado aquí a denunciar la corrupción que ha existido en la ciudad de Cali, en esta administración, en las empresas municipales. Tenemos que devolverle la tranquilidad y el bienestar a los caleños, manejando una buena seguridad. Y para eso se necesita un alcalde con liderazgo y con mucha autoridad, que mande y que, porque la Constitución lo dice así, quien es el jefe de la policía es el alcalde, y el alcalde le harán caso los comandantes de policía, y así tiene que ser. Tenemos que volver a recuperar la confianza en los barrios de Cali. La gente ya no sale, la gente le da miedo, la gente teme. Cada vez que un ciudadano va a salir, dice, ¿y si me roban? ¿Y si me pronto por ahí una bala perdida acaban con mi vida? Entonces, volverle la seguridad a la gente y que la gente pueda transitar por las calles, vaya a comer a un restaurante, no lo atraquen, que se monten el MIO y no lo asalten, que nuestras jovencitas hoy en día no se sientan acosadas. Eso genera hoy en día bienestar en los caleños, pero para eso se necesita invertirle buenos recursos a la seguridad. El alcalde Ospina en el año 2022 tenía 84.000 millones para la seguridad. Wilson, aterrador, le bajó 20.000 millones. Está en 64.000 millones de pesos. Así es imposible. Cali necesita más recursos, pero sobre todo una política integral de seguridad. Mucha plata para proteger al caleño, vida y sus cosas, que tiene su celular, su carro, su casa, que no lo asalten, pero también invertir en quienes, en nuestros jóvenes, que hoy en día están esperando una oportunidad. Lo de la malla vial es desastroso. Tenemos casi el 75% de la valla vial destrozada. La gente está pidiendo oportunidades, hay que hacer el banco de las oportunidades. La gente quiere que en su barrio, la escuelita, el colegio esté en buen estado. Hoy en día están a punto de derrumbarse y no hay plata que valga porque el alcalde es necio, es sordo y no invierte en la gente. Entonces, por ahí tenemos que meternos. Luchar contra la corrupción, una buena seguridad, recuperar la malla vial, generar oportunidades a los caleños y recuperar las instituciones educativas. Bueno, me dicen que está conectado en este momento Jorley Mosquera, quien hace parte de Tu Barco como director de contenidos. Jorley, te vemos y te escuchamos aquí. Saludo Wilson y saludo al concejal Roberto Ortiz en este inicio para llegar nuevamente en carrera a la Alcaldía de Santiago de Cali. El concejal ha sido muy activo en redes sociales, ahí lo hemos visto siempre publicando mensajes, videos que tienen que ver con esto que mencionaba ahora, que era la lucha por la seguridad de Cali, el tema de la empleabilidad y el miedo que sienten muchas personas en el transporte público, en la calle. Ayer hubo un caso muy particular y fue el procedimiento que hubo allí en el centro de la ciudad, en donde varios uniformados y agentes de tránsito tuvieron un percance bastante fuerte con un joven que había invadido el carril del MIO. La pregunta va dirigida a este tipo de acciones. ¿Cómo hacer para que haya ese respeto por la autoridad en la ciudad, para que Cali vuelva a ser nuevamente esa ciudad cívica, más allá del tema de la seguridad, de los problemas de la malla vial? Porque la ciudad está en ese sentido bastante compleja. De hecho, en redes sociales Cali se ha convertido en el meme para muchas personas de otras ciudades del país. Bueno, Wilson, estamos manejando algo que se llama Reconciliémonos con Cali. Soy coordinador ponente de la nueva cultura para Cali en los próximos 10 años. Y ahí me he ido a las estaciones del MIO a hacer pedagogía. Pague el pasaje del MIO, porque si usted no lo paga, el sistema va a quebrar, y el sistema es de todos los caleños. Me he ido para los semáforos con pancartas a decirle al ciudadano, por favor, cuando el semáforo está en rojo, usted no se lo puede pasar porque puede ocasionar un accidente, puede lastimar a una persona. Me he ido a los parques de la ciudad y mostrarles que cuando un parque está lleno de basuras, usted está contaminando el entorno, que no lo haga. Me he ido a los barrios de Cali a decirle, bájale el volumen, porque el volumen afecta al vecino. Haga una fiesta para usted solo, y así con mucha pedagogía, porque si los caleños no nos reconciliamos, realmente lo que vamos a invertir en seguridad, en la malla vial, pues va a quedar en nada. Y el caso del joven ayer, yo fui el que lancé el video, Wilson, que mostraba que este joven se metió por el carril del MIO y la policía lo paró y le pidió documentos. Y como ocurre normalmente, la gente ya no siente respeto ni por los agentes de tránsito, ni por los agentes de seguridad, en este caso nuestra policía. Y hay que decirle a la gente, ellos son autoridad, eso sí, los policías que respeten los derechos humanos de las personas, pero aquí la gente se rebota por todo. Entonces necesitamos hacer un plan que nos diga, venga, cultura ciudadana y volver a recobrar ese civismo que se nos perdió hoy. Como alcalde, ¿cómo actuaría en ese caso específico? No, primero decirle a nuestros policías que ejerzan autoridad en las calles de Cali, a los agentes de tránsito y a los ciudadanos, respeten la autoridad, porque si no respetamos la autoridad, la ciudad es una anarquía completa, la ciudad es un caos, y eso es lo que estamos viendo. Wilson, el semáforo cambia, está en rojo y cambia a verde, los carros arrancan, pero en la medida que el semáforo vuelve y cambia a rojo, la gente, ¿qué hace? Sigue pasando como si nada. Y por eso los ciudadanos, cuando van a pasar por la cebra, ya no lo hacen confiados, sino pasan a la carrera o están expuestos a que lo atropelle una moto o un carro. Entonces tenemos que hacer mucha pedagogía, tenemos que, y en eso estoy de acuerdo con algo que hacían tan a moco en Bogotá, tenemos que culturizar a nuestra gente, decirle al ciudadano, esta ciudad es suya, ámela, respétela, porque si usted no la ama y no la respeta, todos los que llegan de afuera pues van a hacer lo mismo que hace usted, poner la patas arriba. Entonces ahí tenemos que invertir en cultura ciudadana. Y si la gente no le entra por cultura ciudadana, por educación ciudadana, ¿cuál sería la acción? Tenemos que hacer, mire, algo que vi en todo ese proyecto que Mocus quiso educar a la ciudadanía en la capital de la República, dijo, zanahoria, primero pedagogía, decimos miren, y si no, pues aplicar la autoridad, aplicar el código de policía, ahí está. Y él le llamaba en ese entonces garrote, acuérdese. Sí, claro. Era zanahoria y garrote. Entonces, primero buena pedagogía, hacer todo lo necesario para que la gente cambie ese chi, de que esta ciudad no la puede poner patas arriba, no la puede destruir. Todos los bienes que hoy en día destruyen, finalmente los pagamos ¿quiénes? Todos nosotros. Entonces, con eso, vamos a dar pedagogía, pero también con mucha autoridad le vamos a decir a aquellos que la incumplen que van a tener un castigo. Jorley, me dicen que tú tienes otra pregunta. Sí, Wilson, concejal, en Cali en este momento para llegar a la alcaldía, la aspiración a ser alcaldes de Cali, hay más o menos 35 aspirantes. De todos estos, del resto de sus colegas en la contienda electoral próxima, ¿ha habido acercamiento con alguno? ¿Ha hablado? ¿Hay alguna ideología que se acerque o propuesta a lo que usted tiene dentro de su plan? Mire, con todos me la llevo muy bien, dialogo porque... soy una persona que soy asequible, una persona que le gusta el diálogo y con todos ellos me saludo, inclusive con aquellos que de pronto a veces se refieren mal de mí, no tengo ningún problema en conversar, porque si algo que tenemos que hacer en esta ciudad es reconciliarnos, empezando por los políticos, debemos dejar las diferencias atrás y que la ciudad nuevamente a creer en la clase política y que la ciudad diga, hombre, si los políticos dan ejemplo, porque nosotros no hacemos lo mismo, pero si nosotros nos vamos al choque, pues realmente la gente va a mirar eso y va a también seguir chocando en los barrios. Lo he visto con muchos actos de reconciliación, inclusive con compañeros del Consejo. ¿Está dentro de su política de reconciliación de la ciudad en diferentes sectores? Sí, miren, la gente conoció un episodio que no lo voy a tener en detalle, pero donde hubo con otro concejal, y yo mismo me acerqué al concejal después de que pasó eso, le dije, concejal, acépteme un tinto, hablemos de los problemas de la ciudad, porque cuando nosotros, digamos, tenemos discusiones acaloradas, innecesarias a veces, le estamos mandando a la comunidad un mal mensaje, acépteme un tinto, y finalmente nos vamos a sentar y vamos a hablar de los problemas que aquejan a los caleños, pero soy un hombre muy asequible y me gusta el diálogo, así como converso con la ciudadanía, converso con muchos actores políticos de Santiago de Cali. Hablemos de algo que sé que a usted le gusta mucho, la calle, recorrer la calle. ¿Qué ha encontrado y cómo está adelantando su campaña? Mire, me voy a la calle casi todos los días, de 5 a 6 de la tarde, desde agosto del año pasado, comencé a hacer algo que se llamó Un Chocolate en tu Barrio, allí. ¿En qué consiste? Llevamos todos los sillas, llevamos carpas por si llueve, llevamos una pantalla, llevamos sonido. Y se trata de que la gente me diga a mí como concejal cuál es su problemática, cuáles son sus necesidades. Y como concejal la recojo y hago derechos de petición y le mando a cada dependencia. y la respuesta se la mando nuevamente vía WhatsApp a cada ciudadano. Eso es mi trabajo como concejal. Y le cuento, Wilson, que ha sido muy provechoso porque la gente se ha sentido respaldada. Y yo les aclaro, no soy alcalde, soy concejal, no puedo resolver los problemas, pero sí puedo presionar para que la gente se le resuelvan. Y muchos de ellos que me han formulado quejas y en este momento han tenido una contestación de la alcaldía y que yo agradezco a algunos funcionarios que lo han hecho. ¿Le siguen diciendo el chontico a la calle? Sí, es algo que realmente, porque yo soy el creador, es la marca. Pero es un sobrenombre que trae, digamos, mucho acercamiento con la comunidad, sobre todo, ¿por qué? Porque me reconocen el trabajo social que hice por más de 2.000 mujeres, hice un barrio en el oriente de la ciudad de Cali, 2.000 mujeres hicieron bachilleres, hicimos guarderías, hicimos toda una actividad social, y además el nombre del chontico que hace, traerle suerte diariamente a miles de caleños. Hablemos de Roberto Ortiz, no como el político, sino como el ser humano, porque conociéndolo, esté muy bien rodeado por la familia, por la esposa, por los hijos. ¿Cómo es Roberto Ortiz en familia? ¿Qué le gusta hacer? Mire, soy un hombre muy familiar. Tengo 36 años de casado y yo no me hallaría sin mi esposa y con mis hijos. Siempre compartimos y le cuento que la vida me ha como señalado a que esté rodeado de mujeres. ¿Y por qué lo digo? Tuve más de 2.000 mujeres chonticas y ahora tengo 4 nietas, Wilson, 4 nietas. Mire, la vida me ha mandado y por eso yo protejo a la mujer, por eso yo levanto mi voz cuando hay una mujer maltratada, una mujer asesinada. Entonces soy un hombre de familia. Los domingos son para la familia. Y si Dios me permite y la gente me da la oportunidad de ser alcalde, yo les digo, vea, el único día que Roberto no va a trabajar en esta ciudad porque se lo voy a dedicar a mi familia es el domingo. Pero soy un hombre muy ameno. Tengo en mi casa 31 perritos, Wilson, 31 perritos. Soy protector y beneficiario, digamos, benefactor de los animalitos en esta ciudad. ¿Cuántos adoptados? Todos. ¿Todos? Le voy a contar el caso de Miel. Resulta que hasta hace más o menos un mes tenía 20 perros. Me llamaron del Hotel Intercontinental, por ahí las personas me dijeron, Roberto Ortiz, ¿cómo le parece que un desmadrado, un bellaco, abrió la puerta del carro y botó una perrita, pequeñita, criollita, la tiró a la calle, ahí frente al Hotel Intercontinental, y la perrita está en embarazo? Inmediatamente unos rescatistas me llamaron y me dijeron, Roberto, está pasando esto, y cójala que yo me hago cargo de ella. ¿Sabe qué pasó, Wilson? Me la llevé y tuvo 10 perritos. O sea, pasó la familia de Roberto Ortiz de 20 perros a 31, y los tengo hoy. Y hay muchas personas que lo van a adoptar, y la perrita sí me quedo con ella porque es una perrita pues que hay que hacerla operar porque es buena reproductora. Pero soy un hombre que defiendo la familia, que defiendo los animales y que soy muy cercano a la comunidad, a las mujeres, a los jóvenes que yo he recuperado. Le cuento, Wilson, yo tengo una fundación que se llama Lo Bien, ha recuperado 700 muchachos de la drogadicción sin que les cueste un peso. ¿Y por qué lo hago? Porque me duele que la juventud se nos pierda en las drogas y en la delincuencia en esta ciudad. Usted reinvierte mucho dinero de sus ganancias en el tema social, en lo particular. Mucho, porque yo en este mundo no me voy a llevar nada. Yo le digo a la gente, aquí estamos de paso y tal vez lo único que puedo dejar es un buen nombre. Por eso llegué a la política, Wilson, a no robarme nada, a hacer las cosas bien, ayudar a la comunidad. La vida me ha dado más de lo que yo pensé que me iba a dar, y me lo está entregando. Entonces yo ayudo mucho a la gente. ¿Qué voy a necesitar? Que mi familia viva bien. Inclusive, le cuento, Wilson, cuando le he dicho a mi familia, el día que yo me muera, a mí no me vayan a cremar, a mí llévenme allá, a donde yo tengo hace 30 años el hueco en Metropolitano del Sur comprado, y a mí me entierran allá. A mí no me van a llevar caja fuerte, no me van a llevar relojes, no me van a llevar ropa fina. ¿Qué me van a llevar? Solamente las oraciones de la gente que me conoció, y allí me van a enterrar, pero finalmente no me llevo nada. Si un hijo dice, papá, entiérrelo con esa camisa blanca que le queda tan bonita y que le gustaba a él, si me la echan allá, cuando me vayan a sacar de ese hueco, Wilson, si la camisa ha sido de buena tela, es posible que la camisa vuelva nuevamente, lo mismo los zapatos. Finalmente, ¿qué me llevé? Nada, pero sí las buenas obras que haya hecho. Y ahí muchas veces lo preguntan, si don Roberto es empresario, ha sido exitoso, tiene económicamente soluciones de vida, ¿por qué meterse a la alcaldía? ¿Por qué es tener la vida privada ya que la tiene definida, a una vida pública que muchas veces es difícil. Eso me dicen muchas personas. Roberto, usted ha sido representante de la Cámara, senador de la República, ahora concejal. Usted podría irse para cualquier parte del mundo y viajar y viajar y disfrutar de la vida. No, pero mi pasión, ¿qué es? Ayudar a la comunidad, ayudar a la gente. Y por eso mi propósito de ser alcalde de esta ciudad, por eso le digo a la ciudadanía, denme la oportunidad. No llegué a la política a robarme absolutamente nada, llegué a servir. Y piense por un momento, Wilson, y a la comunidad le digo, si lo que he hecho lo he hecho con mis propios recursos, ustedes imaginan como alcalde, y el próximo alcalde puede manejar una cifra astronómica de casi 25 o 26 billones de pesos, ¿qué tanto podríamos hacer? Muchísimo, y sobre todo por la gente vulnerable de esta ciudad, que yo pensaría que está en el 30, 35 y 40%, que están llamando a gritos. Hombre, piensen en nosotros que no tenemos comida, piensen en nosotros que no tenemos oportunidades, ayúdenos con la seguridad, ayúdenos con los barrios. Y eso es lo que llego, porque siento pasión por lo que hago y lo disfruto. Y una pasión es poder ayudar a la comunidad, sobre todo a los más humildes. Bueno, me dicen que está también Andrea Sarria, que es directora de contenidos de Tu Barco. Andrea, te escuchamos. Bueno, hola Wilson, don Roberto, bienvenido a este espacio de Tu Barco. Bueno, yo sí quiero preguntarle algo, pues usted, digamos, lleva ya pues estos 3 años y algo en el Consejo, usted entra al Consejo porque usted ya había sido candidato a la alcaldía. ¿Qué cambió en Cali desde esa candidatura a la que usted estuvo hasta este nuevo camino electoral de este 2023? Es decir, hay problemas que definitivamente no se resolvieron, ¿y qué cambió de positivo para Cali hoy que usted, digamos, quiere volver a aspirar a este cargo? Bueno, buena pregunta. He hecho una maestría en el Consejo de Santiago de Cali, Wilson. Me ha permitido conocer los problemas de la gente en el barrio, en la comuna, los conocía perfectamente, pero ahora que he pasado estos 3 años y 3 meses en el Consejo, he aprendido a conocer la municipalidad por dentro, a conocer cómo funciona cada dependencia y sobre todo lo mañoso que son los secretarios, cómo a veces van al Consejo al debate, y entonces me ha permitido enriquecerme en conocimiento, cómo funciona internamente Santiago de Cali, cómo funciona el distrito, y lo puedo decir con certeza, ya ningún secretario, ningún gerente, si la gente me da la oportunidad de ser alcalde, me va a meter los dedos a la boca porque ya no podrán, porque hice una maestría en el Consejo de esta ciudad. ¿Y qué ha encontrado de raro ahí? No, he encontrado concejales estudiosos, concejales dedicados, y como me decía un hijo una vez que escuchó a los concejales en un debate, papá, si usted es alcalde de Cali y con ese conocimiento que tienen muchos concejales y usted los conduce a donde usted quiere llevar la ciudad, le van a servir de muchísimo apoyo. Y es verdad, concejales que conocen mucho la ciudad, concejales que llevan 2 periodos, 3, 4, 5, y yo pienso que si les pedimos a ellos ayuda, yo creo que podemos transformar la ciudad. Hay algunos que no son tan juiciosos, pero son más los que realmente quieren a esta ciudad y que la quieren sacar adelante, y yo les he dicho, si a Cali le va bien, al Consejo le va bien. Usted, pues Cali tiene un alcalde que prácticamente es un gerente, y un gerente tiene que rodearse bien. ¿Ya ha pensado en quién lo va a rodear para gobernar en Cali? Miren, le he dicho a la ciudadanía, me voy a rodear de gente que sepa más que Roberto Ortiz si la gente me da la oportunidad de ser alcalde. ¿Por qué? Porque escuchar a los que saben. Un ejemplo, yo nombro a un director del DAGMA, y yo puedo decir, Cali tiene 7 ríos, 6 nacen en los farallones de Cali, que esto y lo otro, que el medio ambiente. Bueno, pero ¿qué necesito ahí? Un experto que me diga, Roberto, vamos a luchar contra la minería ilegal, porque allí se está contaminando los ríos de Cali. Vamos a buscar que los ríos de Cali recobren su cauce. Entonces, hay no que nombrar las personas idóneas, y no como pasó muchas veces que nombraban a un director del DAGMA, a un odontólogo. ¿Cómo va a nombrar usted a una persona que no sepa de las vías de Cali? Tiene que ser un ingeniero, usted no puede nombrar a una persona ahí que un chet, porque va a realmente hacer que la ciudad colase. Entonces serán personas idóneas que rodeen a Roberto Ortiz, pero sobre todo que tengan una hoja de vida limpia, que no estén señalados y que lleguen con el propósito de trabajar para que esta ciudad vuelva a recuperar el liderazgo que ha perdido a nivel nacional. Andrea, me dicen que tienes otra pregunta. Sí, Wilson, pues digamos que yo quiero preguntarle como dos cosas ahí muy rápidas a don Roberto para que nos pueda resumir un poquito. Usted hablaba ahora de un tema muy importante que no solamente, digamos, ocurrió en la pandemia o que la pandemia vino a aflorar esa situación que enfrentamos aquí en la ciudad y en la que quizás no pensamos porque nos agobian otros problemas que vemos macros o más generales. Y es el tema del hambre que hay en los barrios de Cali. De hecho, hoy día y antes de la pandemia, muchas ollas comunitarias son las que vienen a auxiliar a muchas familias para ayudarles a calmar esa hambre ante esa falta de recursos económicos, ¿no? Pues yo quiero preguntarle a usted qué propuesta específica hay para atender esta situación, más allá de hacer ollas comunitarias, sino de generar algún tipo de política pública que pueda ayudar a atender este problema. Y bueno, digamos que la otra pregunta sí es un poquito más amable, don Roberto, porque es que usted se pone muy feliz cuando usted habla de los animalitos, independientemente de la circunstancia en la que los haya rescatado. ¿Usted cree que el Centro de Bienestar Animal que se acaba de construir y que se va a inaugurar en esos próximos días, va a ayudar a la ciudad con ese tema del maltrato animal y con toda esta situación que viven especialmente los animales domésticos? Bueno, la primera pregunta, vea, hay que tener comedores comunitarios porque hay gente que tiene una sola comida al día, Wilson, una sola comida. Entonces hay que tener comedores comunitarios en ciertos barrios de Cali donde hay mucha pobreza, pero yo le quiero decir a la gente, si la gente me da la oportunidad de ser el alcalde, vamos a tener el banco de las oportunidades. Mire esta propuesta que le voy a hacer a los caleños, prestarles 100.000 millones de pesos con 0 intereses. ¿Para qué? Para que la gente tenga oportunidades, la gente pueda tener emprendimiento. Vamos a ayudarle a los jóvenes. Hay jóvenes talentosos, hay amas de casa, hay adultos mayores que dicen, Roberto, yo quiero poner un pequeño negocio, pero es que el banco no me presta. Y si voy en el gota a gota, pues usted ya sabe lo que pasa ahí. Yo trabajo para ese gota a gota. Entonces, una propuesta es prestarle a los caleños 100.000 millones para generar oportunidades. Necesitamos que esta ciudad se llene de emprendedores, muchachos talentosos que tenemos en los barrios, pero como no tienen oportunidades, ¿qué? Se dediquen a otras actividades y muchas veces en el camino de la drogadicción, en el camino de la delincuencia. Entonces, el banco de las oportunidades, prestarle 100.000 millones y lo puedo hacer. ¿Y cómo funcionaría? O sea, ¿quiénes podrían aplicar? ¿Cuántos montos? No, la ciudadanía, las personas más vulnerables. No es tirarle la plata, tomen, vengan, los preparamos, los visitamos y hacemos grupos focales para que la gente entienda de que los vamos a sacar adelante, hacerle seguimiento después de que le prestemos la plata. Si alguno está como de pronto, después de que ponga el negocio, mal, lo intervenimos, pero no para arruinarlo, sino para darle un segundo aire, un tercer aire, lo que sea necesario. Pero esa es mi propuesta, que va a ser una propuesta que le va a cambiar la cara a la gente necesitada en Cali. No tenemos tanta empleabilidad, entonces démosle oportunidades, construir el banco de las oportunidades, prestar 100.000 millones para emprendimiento, va a ser una apuesta agresiva. Y yo soy motivo del emprendimiento, Wilson. Yo vendí chance en un barrio de Cali, yo vendí revuelto, yo siempre soñé y crecí pensando que yo iba a ser un empresario y lo logré. ¿Cuánta gente no sueña con tener una pequeña empresa? ¿Pero qué le falta? El recurso. Yo se lo voy a proporcionar. Y lo que decía la segunda pregunta, Andrea. Antes de que siga, ¿y de qué montos se podrían hablar? Si una persona quiere aspirar dentro de su propuesta, ¿cuál sería? De 5, 50 millones hasta 100 millones. Porque no solamente al emprendedor, sino a aquel que tiene su negocio y quiere también que le prestemos para crecer y generar empleo, se puede brindar la oportunidad que fortalezca, que crezca. Y la ley me permite también algo que es muy importante. Si usted crea cierta cantidad de empleos formales, la deuda se le puede condonar. Miren, es que no voy a ser el alcalde que voy a enriquecer la alcaldía de Santiago de Cali. Yo lo que necesito es devolverle lo que la gente paga en impuestos, devolvérselo en ¿qué? En bienestar ciudadano. Y entonces la segunda pregunta, Andrea, lo del centro de bienestar, sí creo que va a ser como la única obra que el alcalde va a entregar para esta ciudad. Sí, bienvenida, porque le va a permitir que Cali, aunque está situado casi en el sur de la ciudad, va a ser muy útil. Yo le he propuesto a la gente que Cali necesita otro centro de bienestar animal en el oriente, donde viven 1 millón de personas, y póngale que la mitad de esas personas tenga un perrito. ¿Cuántos perros pueden haber? Miles de perritos. Entonces allá tengo pensado construir un centro de bienestar animal, ayudar a la comunidad, pero también ayudar a esos amiguitos que son los perros, los gatos, los caballos, los loros. Soy un defensor del medio ambiente y de los animales. ¿De la actual administración qué dejaría y qué quitaría? Yo creo que la actual administración, y que la gente tiene una pregunta, Wilson, que me han dicho: Roberto Ortiz, si usted es alcalde, las obras que deja iniciadas el alcalde, porque las deja contratadas nomás, ¿no? Ojo, el alcalde tiene esta manía de hacer obras inconclusas, y este segundo periodo de él no es la excepción. Y yo le digo a la gente, lo que el alcalde invirtió ahí, mal o bien, son recursos de ustedes, caleños, y me corresponde a mí terminarlas como alcalde. Las vamos a terminar todas. Algunas serán replanteadas o mejoradas, pero siempre hay que pensar que esa plata es de los caleños y las obras se van a terminar. Usted, ahora que llegó al estudio, me dijo, esta va a ser la vencida. ¿Por qué? Porque he sentido, y lo vas a señalar porque, mire, en la primera intención que tuve, yo iba detrás de los punteros. En la segunda también me pasó lo mismo, y ahora hemos arrancado en las encuestas bien, entonces ahora el perseguido soy yo, y yo sé trabajar, sé dedicarme a la gente, sé sobre todo un trabajador incansable, como me han conocido los caleños. Mi día comienza a las 4 de la mañana y me dan las 12 de la noche, y eso es lo que necesita Cali, un obrero. Voy a ser un obrero, un alcalde obrero, que voy a escuchar a la ciudadanía, voy a escuchar a los actores, son los empresarios, son los políticos, son los académicos, a los líderes comunales. Entonces creo que por ese camino vamos bien, y a 7 meses de las elecciones todo indica que me va muy bien en las encuestas, y necesito que la gente me dé su voto de confianza para poder transformar a Santiago de Cali. ¿Cómo va la recolección de firmas? Y esos, yo siempre les digo, coqueteos políticos de alianzas se están presentando en este momento, de gente que quiere llegar a sus filas. Muchas que, digamos, actores me han pedido prudencia, que no los nombre, pero me han dicho... ¿Pero están llegando? Sí, me han dicho, Roberto, yo creo que yo voy a hacer el ejercicio, pero más adelante conversamos. Bienvenidos, porque eso se trata de una coalición para sacar la ciudad adelante. Aquí no hay mesías. Si no nos unimos los caleños con toda la clase dirigente, repito, académicos, empresarios, líderes de los barrios de Cali, líderes comunales, la ciudad no va a salir adelante. Entonces, llevamos hoy casi 130.000 firmas recogidas, sin mucho espaviento, solamente gente en los barrios de Cali haciendo el recorrido, visitando una casa y la otra. Necesito 50.000 firmas. Cuando lleguemos a unas 200, 250.000 firmas, las vamos a presentar a la registraduría para que me otorgue la personería y pueda ser candidato oficial por el movimiento Firme con Cali, que es un movimiento ciudadano, independiente, no pertenece a ningún partido político, porque yo quiero ser, repito, un obrero de los caleños. Le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a todos. 1 de enero de 2024, usted ya como alcalde, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer como alcalde? Lo primero, mantendremos patrullando la ciudad. Le voy a pedir a la policía, le voy a pedir al ejército, a la fiscalía, y les daré las herramientas necesarias para que los caleños recuperen la tranquilidad donde viven, donde salen a transitar, donde andan las calles. Patrullaje constante y inteligencia, para que podamos desarticular esas bandas criminales que tienen arrinconada a la ciudadanía y que todos los días hacen que la gente sienta miedo cuando sale a las calles. Eso es lo primero que haremos, mandarle un mensaje tranquilizador a los caleños, vigilar la ciudad como debe ser, y que este alcalde se le olvidó, y darle buenos recursos a los entes que van a hacer el trabajo. Bueno, ya para terminar le dejo esta cámara para que le diga a los caleños por qué tienen que votar por Roberto Ortiz. Bueno, lo he intentado 2 veces. Soy un hombre persistente, un hombre luchador. No me formé en el privilegio, me formé en la lucha. Y por eso quiero que los caleños me den la oportunidad de gerenciar esta ciudad. Porque voy a ser un gerente social, un gerente preocupado por los más olvidados, preocupado por los empresarios para que les vaya bien y para que muchos de ellos me ayuden de donde estén haciendo labores sociales. Entonces yo le pido a los caleños que me den esa oportunidad, que no me la han dado. Se la han dado a otros. Algunos llegó por allá a llenar la ciudad de taches. Otro llegó y llenó la ciudad de corrupción. Y yo, que no tengo ningún señalamiento, ninguno, por eso me paro de frente y denuncio las irregularidades y la corrupción en Cali. Entonces le pido a los caleños, denme esa oportunidad. Esta ciudad me abrió las puertas, para que yo fuera un empresario, me dio una esposa, me dio unos hijos y hoy en día me siento agradecido y yo le quiero devolver a esta ciudad todo lo que me ha dado. Por eso les digo, denme la oportunidad que no los voy a defraudar. Roberto Ortiz, gracias por venir aquí al Rincón de Tu Barco. Y a ustedes, la entrevista completa la pueden ver en el canal de YouTube de Tu Barco, también en podcast y en todas nuestras plataformas digitales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y aquí seguimos, escuchando a los aspirantes a la Alcaldía de Cali. Hasta pronto.